se vamos otra vez para Barcelona. Maestro Pep, ¿cómo andamos? Muy bien, Jóvenes, muy bien. joven español. Joven español. Como joven, tanto como joven, no creo, pero bueno. Sí. Ya te lo. Qué pullover que pegamos, ¿eh? Ah, sí, porque es que aquí ya empieza a refrescar, sí. Empieza a refrescar y ante todo la alegría, ¿no? Mire cuántos colores que Sí. tenemos. Es otoño, es otoño. A mí el otoño me encanta, es Le un encanta, aspecto ¿no? así, lo que me. Todo en orden. Bueno, hoy vamos a hacer Sí, es. un especial. Habíamos hablado, sería un especial de bordoneos, ¿no? De Bordoneros, exacto. Sí, bordoneos. había pensado pues, sobre estas zambas que ya hemos trabajado, Claro. Francera, Ana. Sí, eso es. Perfecto. Sería. Bueno, entonces, para trabajar los bordoneos hay más de 20 bordoneos, 30 bordoneos, póngale como Sí. cálculo mínimo. Tiro un número así aleatorio porque pueden ser más o menos, pero de cada acorde a cada acorde. Ah, O sea, claro. es como que hay que ir armándose una guía, una grilla personal, no sé, como un. ¿Vio cómo hacen por ahí los yaceros que van sumando frases o yaites? Que le dicen, ¿vio? Sí. Los licks que le dicen ellos, ponen. Un lick, una frase. Sí. Eso es un lick. Esa es otra, ¿no? Esa es otra. Entonces después juntan, improvisan a escala y cada tanto tiran un licks, que le llaman. Bueno, con los bordoneos nos pasa exactamente lo mismo, porque son diferentes maneras de ir de un acorde a otro. Por lo general, o sea, lo importante y lo que estaría bueno para poder hacer bordoneos tranquilos es primero manejar más o menos, saber en qué tonalidad está el tema, ¿no? Por ejemplo, si vamos a Sí, hacer claro. un tema X en mi menor o en sol mayor, la nochera la hicimos en la nosotros, la mayor. Y después hicimos Luna Tucumana En re menor. en re menor. Entonces, bueno, mínimamente tener, digamos, la escalita de re menor y la escala de la mayor, ¿para qué? Para ayudarnos cuando hacemos bordoneos. Que los bordoneos son maneras de llegar a un acorde en realidad, ¿sí? Entonces, si lo vamos a hacer con las zambas, lo primero que yo les recomiendo siempre a mis alumnos cuando hacen para hacer zambas es tocar tal cual la tenemos a la zamba, póngale que vayamos con la nochera. Y nunca te de olvidar, en la arena me escribías. Donde nosotros tenemos el tiempo 1, que es el primer golpe. Se acuerda que si lo tenemos un poquito acomodado, lindo, al rasguido, lo hacíamos con dedos hacia abajo. ¿Se acuerda? Y nunca te de olvidar. Lo que vamos a hacer ahora es volver como al primer ritmo que habíamos hecho, que era tocar con pulgar abajo. ¿Vio? Siempre volver a la fuente que tenemos, que es ese. O sea, sería esto. Perfecto, ese es el paso que sigue. En vez de empezar con el dedo pulgar en todo el rasguido, únicamente ahora apuntar la mira, fijar, digamos, calibrar bien la mira como si tocáramos arpegio, que en el arpegio usted toca el bajo, únicamente el bajo que tiene que tocar del acorde. Sí. Entonces, y nunca te de olvidar en la arena. Es más, si toca acá, lo que puede hacer es, para aprovechar lo que le queda del primer tiempo de la samba, en vez de tocar esto y bajar con los dedos, ¿ve? Sí. Pensar que puede hacer esto. Índice mayor y anular en las agudas, primera, tercera y segunda. Eso, y después seguir lo natural, o todo así. Son variantes, ¿ves? Son variantes para la mano derecha. A ver. Sí. Y aquí sería el sí, que me cuesta ponerlo. Perfecto.
Con ese concepto, si puede, si quiere, puede tocar inclusive los 3 pulgares en el bajo. Entonces, ya le hacemos más onda a lo Eduardo Falú, ¿no? El rasguido. Más, un Sí, rasguido más sí. académico, como realmente se escriben las partituras, porque en las partituras no se escriben las 6 cuerdas así, como a veces sí, No. se avisan que son las 6 cuerdas y se le hace una ondulación, Una ondulación delante, sí, claro, que claro. eso significa que eso se toca, que no se toca todo, Claro, no se toca en bloque, claro. sino que se toca casi en bloque, ¿no? Eso, o sea, el swing que tenemos que simularle nosotros es eso, o sea, es no el bloque exacto. Quiere puede tocar ahí. No, ya se no, ahí ya llega a ser un arpegio y no tiene que llegar a ser un arpegio. Casi, mire, es. Es como que los pone los dedos, pero eso es. Es una mezcla entre el arpegio, entre esto, y el bloque. Ahí va mejor. O sea, el swing está entre el bloque y el arpegio. O sea, ni bloque ni arpegio, ¿no? Vamos con la tásara. ¿Eh? ¿Cómo le llama? ¿Cómo le Que llama eso? no sé cómo se llama, pero es un tipo, no llega a ser arpegio y Vale, vale, vale. no llega a ser bloque. Ya, ya entiendo. Entonces, lo que podemos hacer pensando si vamos a usar los 3 pulgares solamente en el grave, está copado hacer esto. Darle una opción a los 3 bajos. Yo tengo 3 bajos. Ya, ¿Hacen falta que claro. los 3 bajos sean el mismo? Por ahí no. Entonces nos podemos valer de los 3 bajos que tenemos, pero primero tocar la tónica, después tocar la quinta, o el que nos quede, el que nos, a veces no siempre nos queda la quinta, a veces nos queda la tercera, pero por lo general el que nos quede armado dentro de la posición del acorde que estamos tocando. Entonces, si estamos Ya. tocando un la, nos va a quedar la como tónica, el mi de la sexta y después el la de nuevo. Eso, perdón, Despacio, más lento, hágalo. Bien, ahí está usando el mi de la cuarta. Podemos usar el mi de la sexta. Ve que ya tenemos variantes, entonces ya tenemos 2 o 3 variantes de eso. Ni hablar si yo hago la, mi, la, mi, la, o la, mi, mi. Ya tenemos un montón de variantes, pensando en los 3 bajos que nos resultan de la nada misma que nos da esto, lo que nos da la posición. Si yo tocar en sol, por ejemplo, ya pienso en variantes, ¿sí? Pienso en los 3 bajos. Pueden ser los 3 bajos iguales, 3 bajos que haga tónica, en este caso hago sol, si, re. Esto se usa más para las polcas y el chamamé. Pero tranquilo, o sea. Entonces, la primera sugerencia es tener, o sea, darle una libertad al bajo que antes no la tenía. Por ahí puedo usar los mismos 3 bajos, ¿eh?
o hacer lo que pensábamos hacer antes nosotros, que es lo otro, que es lo que yo les sugiero a los que van a tocar y rasquear. O sea. Sí, o sea, crear el reflejo que el primer golpe, lo que primero ataca es únicamente el pulgar en el bajo, porque lo que yo tengo que hacer después es agregarle notitas para llegar. O sea, ¿cómo le agrego las notas yo? Si las tengo que sacar al compás anterior, porque es como todo decimos nosotros, las 7 de la tarde a las 19:30, o sea, no, ¿qué hora es? 14:30 para ustedes son las. Ahora a las 18:30, yo más, Bueno, 18:40. 18:30. A esta hora nos encontramos. O sea, Claro. ¿cómo llega usted para las 18:30 a su casa? Si está en su casa no llega con nada, pero a veces tiene que llegar en auto, puede llegar en colectivo, en lo que Claro. sea. Pero es, o sea, a esa hora nos encontramos. Y estos Sí, son los sí. puntos de encuentro. Cada uno de esos. Entonces, yo todo lo que le agregue se lo tengo que anticipar. ¿Para qué? Porque a esa hora va la Para nota. llegar a Hay que tiempo, llegar claro. a tiempo. Yo todo lo que le haga, más o menos, es destreza que yo tengo técnicamente, que conozca de la escala, que haga algo que me guste, pero yo, cuando viene el acorde, yo tengo que llegar como si nada hubiera pasado. Entonces, Claro. ahora que estás ausente, mi canto en la noche. ¿Cómo? Pero no hay. Eso es No. agilidad, Por eso. ¿no? Pero vamos a lo mínimo. Lo mínimo que tenemos esta semana es, como ejercicio, caer con la certeza. Y mire cómo hago yo cuando caigo el si menor. Primero pongo lo que te necesito y después te termino de armar. Bueno, sí, pero además tampoco se preocupa de tapar las otras, ¿no? Las otras cuerdas. La sexta no tanto, no. Salvo que si voy, después voy a, si voy a usar los tres graves, sí. Eso está re lindo. Es más, si tuviera dos compases. Después usted puede combinarle. El primero hizo quinta, sexta, quinta. Y en el segundo hace al revés. Sexta, quinta, sexta. Porque está haciendo inversiones de acordes. O sea, sin darse cuenta o sin querer queriendo, está invirtiendo el orden del acorde y va a sonar bien. Y va a sonar bien, claro. Claro. Sí. Sí. Eso ya lo tengo más o menos, ¿no? Pero después lo que ya Entonces, veo más ahora difícil, vamos a esos empezar. movimientos, Claro, esas expresiones. vamos a empezar a usar los movimientos. Por Claro. ejemplo, lo que yo le sugiero cuando el acorde tenga una nota que no esté al aire, Sí. porque cuando tocamos un la, o sea, vamos a analizar, por ejemplo, acordes de la. Tengo bajo al aire. En el mi Sí. tengo el bajo al aire. En el Sí. re tengo el bajo al aire. Pero Claro, después yo bien. tengo, por ejemplo, en la noche tengo el fa sostenido. Que tiene la sexta, tiene fa sostenido en el 2, si menor es sexta en el 2. Bueno, lo difícil de esos acordes es que podemos, todo lo que dice a veces la teoría, que cromáticamente, escuche, cuando yo toco notas ascendentes, las que son cromáticas entran todas, ascendiendo cromáticamente. Por ejemplo, tengo que ir a un sol. Dice 0, 1, 2, 3. Yo, mi llegada es el 1, ¿eh? Sí. O llego por las notas de la escala o llego cromáticamente desde la que yo quiera.
mientras más notas agrego, antes tengo que salir. Si Sí, yo tengo que claro. pasar por cuatro lugares antes de volver a mi casa y voy a salir un ratito antes, porque si Necesita salgo a más. salgo a la misma hora, capaz que llegue y no llego bien, ¿no? Sí. Entonces, podemos ir viendo llegadas que necesitamos. Por ejemplo, en el si menor, el 0 y el 1, que sería un la y un la sostenido, son notas que tenemos siempre que nos quedan piola. No levanto el dedo, claro, ya preveo eso, hay que darse maña. No es el más fácil de todos los cambios, Pep. No es el más fácil de todos los cambios. Son dos tonalidades que elegimos, o sea, las dos tonalidades que tenemos, la mayor y re menor para la luna tucumana, no son fáciles. Por ahí que queda el más fácil los bordoneos en mi, por eso muchos tocan en mi menor o en la menor. Pero la mayor sí nos da bordoneos de que de tener los bajos al aire. Sí, claro. Entonces, ahora que estás ausente, mi canto en la noche. Ahí tenemos, ahora que estás ausente, mi canto en. ¿Ve? Bueno, lo que la teoría dice que cuando yo asciendo, Sí, subir me cromáticamente. importa un pito lo que yo agarro en el camino. Es como el conductor suicida que va y choca todo y no pasa nada y llega. Explota la bomba. Puf, llegó y explotó, listo. Pero ¿Y cuando bajamos? cuando bajamos, lo ideal es bajar por las notas de la escala. Entonces, si yo estoy en la, me quiero ir un mi. Voy desde el la, antes del la tengo el sol sostenido, antes tengo el fa sostenido y el mi. Y después veo cómo uso los tiempos para llegar. ¿Cargo al último tiempo de la samba o lo cargo en los tres tiempos? Esa es una Ve, solución para mí, claro. son dos Esa es opciones, claro, es ver dónde arranco, una. o supóngase que yo quiero ir de un mi a un la. Puedo ir por todas, porque voy subiendo, la ley me dice que subiendo entran todas. También entran de la escala en el último tiempo o es la que hacen todos al principio, ¿no? Usan un tiempo en cada uno, por ejemplo, anote de un la a Sí, un mi y esto de un la. hay que ir anotándolo tipo punteíto, ¿no? Tipo punteo. Sería de un la a un mi es quinta al aire. Sexta en el 4, sexta en el 2 y sexta al aire. Y ahí llegó. Ya cuando llega. No, 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 no. Escuche, ya llega armado, ¿eh? No, 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 no. El 0. Eso, ya el mi tiene que estar armado. Llegue con dedo 2, haga 0, dedo 4, dedo 2 y dedo 0. Dedo 0 no existe, pero. Dedo 4, dedo 2. Eso, con el mi, con la sexta al aire, ya tiene que tener el mi armado. Mire. Voy. ¿Lo vio? Sexta. Sexta, claro. Y con el meñique, ¿no? Como quiera. En realidad lo que a mí me parece que le está cagando la vida ahí es el la con los dedos que usa, pero bueno, el la con estos dedos.
porque la mano está contra mano. Ahí la mano tiene más libertad. La mano, el antebrazo, todo. Acá usted mire, Sí. mire cuando usa esto, ¿a dónde se le va la mano? No, no, Ahí. siempre que me acuerdo o algo así, según me dijo Claro, usted la primera es el ángulo de la mano, fíjese, apruébelo con el 1, 2 y 3. Eso, puede usar el mismo dedo, todo dedo 2. Y trate, ¿sabe qué? Cuando se hace, le contesta con los agudos. La tercera al aire queda fea, porque está yendo usted de un la a un mi. Y la tercera al aire es un sol natural. Entonces, si va a tocar acá contestar con agudos, solamente primera y segunda. Porque la tercera al aire al primer segundo me dice. ve que tire el bloque de tres dedos. Usted tire el bloque acá. No, claro, Eso. puse usar solamente el anular y el medio, Claro, claro. porque la tercera cuerda no anda bien ahí. En el la está todo bárbaro, pero ahora, claro, se le escapa un sol natural contra un sol sostenido que tiene en el mi, entonces es una patada en la encía eso. Ahí está. No erre la última, porque puede hacer todo hermoso, pero si le erró la última. Eso, y eso ya es rajido samba, ya es samba. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado. ¿Con qué dedo vamos? Eso es tan personal como, ¿me entiendes? Yo le puedo sugerir, no siempre el 4 es bueno, más si tiene armado el la con esos. Yo a veces voy con el 2, ni cambio dedo, a veces caigo con el 4, vio que no, vio que las a veces que lo hice. Y para ir y volver nos queda el mismo. Entonces, robamos, copiamos y pegamos. Ida. 0, 2, 4. 0, 2, 4. Para ir al re mayor. Igual. O sea, que nos queda el O mismo. sea, estoy en el la, estoy en el la y quiero ir al re y a ver qué hago. No, a ver, Sí, estoy en el la y a la ver. pensó, venía bien. Es cuarta. Estoy en el la do. Pero ¿qué hago? ¿Cómo aguanto las? A ver. No. Ya, he sacado. Ah, pero cuando estoy acá me cuesta. Uy, pero acá me cuesta. Me cuesta aguantar los dedos estos. Acá Eso. tengo que tener dedos en las cuerdas, ¿no? Sí, pero no Porque si importa, no. pero nunca la tercera. No No, pero tengo importa, que no tener. importa, no importa. Eso, lo que le quede, bien.
Lo importante es llegar. La gente no escucha mucho esto que hay ahí, escuchen esto. Es más, en los chalchaleros lo hacía el Pancho Figueroa sola. Lo hacía solo. Y los otros tres Claro, rascaban, o sea. Acá estaban porque haciendo. estamos haciendo nosotros todos juntos. O sea, queremos hacer lo que Claro. hacía Eduardo Falú. No es tampoco llegar Claro. a eso, ¿me entiendes? Pero o sea, ahora que estás ausente, mi canto en la noche te lleva. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra, sobre la tierra. Y tu presencia en las viñas, dorada de luna. Y tu presencia en las viñas, dorada de luna. Ahí me dormí. Viñas doradas de luna se aleja hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Después hay que ver si usa el tiempo. Lo que estoy viendo es que cuando hace el bordoneo rápido, en las otras no suenan, no hace falta que suenen Claro, muy no. rápido. Y más si No hace está falta. cantando, escúchelo a Cafrune, por ejemplo. Claro. ¿Pasó alguien por ahí? Si pasó alguien por ahí, Sí. detrás de mí. Sí, Sí. mi mujer. Ah, qué cagazo. ¡Qué cagazo, digo! Qué ¡Ida susto. A y ver, aquí vuelta! tenemos una diferencia, ¿no? Tenemos una diferencia. ¡Mi mujer! ¡Ida y vuelta pasó! ¡Qué susto! Pasa. Está pasando gente, en todos los videos está saliendo gente ya. Primero no le dije nada porque ya era una imaginación mía, pero después ya no. Eso es. Claro. Claro. Tiene que ver si ocupa un solo tiempo, que es el último, o lo ocupa en los tres. Primero decidir eso. Si lo ocupa en los tres es muy invasivo el arpegio, el bordoneo, ¿vio? Además es difícil porque hay que aguantar cuerdas. Sí, porque es más largo, más espaciado. En cambio, en lo Claro. otro, o sea, si bien necesita un poquito más de destreza en la izquierda, se disimula más. Son maneras de llegar. O sea, usted como, si va a ser un bordoneo, obviamente no puede ir un acorde auxiliar ahora. Porque No puedo ir. el bordoneo está ocupándole exactamente el espacio que iba a llevarle el acorde auxiliar. Entonces yo digo, ¿cómo llego yo de un la? Ahora que estás ausente. Lo que yo ocupaba para el fa sostenido 7 como dominante del si menor, ahora que estás ausente mi canto. Ahí usé el la y la sostenido. Ahora que estás ausente, pero no puedo usar el va, salvo que use un bordoneo del auxiliar. Pero ahora que estás no. ¿Sí? No, no hay forma. No, no, es uno u otro, ¿vio? Perfecto, está claro, sí, es Ya, uno u otro. pero hay gente que quiere todo. Hay gente que quiere todo. No hay que ser ambicioso en esta vida, Claro. ¿no? Sí, además una cosa, lo de la agilidad, si empiezo a trabajar el bordoneo despacio, la Claro. agilidad ya viniera. Seguro. Y primero lo prueba en una zamba, después lo prueba en un chamamé, después lo prueba en un vals. Porque, o sea, Bueno, eso ya claro, la madura. al tener tres. Todos. Tenemos tres tiempos. Podemos usar tres bajos diferentes, uno en cada tiempo. Es lo que le decía yo recién al principio, volver a esto.
o hacer qué sé yo. Conocer acá lo que es buenísimo tener en claro son las inversiones de los acordes. O sea, los tres posibles bajos. El bajo en la tónica, el bajo en la tercera y el bajo en la quinta. Entonces, si usted toca el mi menor, ya la menor lo tengo acá. Claro. Entonces, mi menor, la menor lo tengo acá. Entonces, pruebe un mi menor en samba. Pruebe el mi menor. Claro, y Lo el tengo fa. acá. Exacto. A ver, un mi menor, espere, mira, el mi menor tengo, la luna tucumana lo tengo en re, lo tengo en mi, es fácil de archivar, ya, fácil de archivar. No importa. Pablo. No importa, pero no No, importa, ya. no hagamos sobre algún tema en sí, sino ejercitemos el bordoneo como bordoneo en sí, ¿eh? Para el mi, por ejemplo, En el mi medio tenemos el mi. bajo en mi, sexta, el bajo en sol y el bajo en si. Mire. Perfecto. Eso. Entonces, imagínense que tiene un bolero. Ya subir acá y ya en su sitio, ya sea Pero fácil. eso es para hacer alarde, porque... ¿Cómo? Una pregunta relacionada con eso. Lo que hace es el mismo acorde. Bajo en mi, bajo en sol, bajo en si. Y después tiro el mismo mi menor agudo acá. Y tiene que ir a mi menor. Claro. Sigo en mi Claro. menor, Ya, nunca ya. hice otra cosa. Eso. Tirarle el si de la quinta, que ya lo tengo pisado, me hago el artista a este si. Entonces ya me libera la mano que a pensar en dos cuestiones: ¿vuelvo al mi menor a este o me vengo? Pero sin moverse del acorde, sin moverse del acorde, claro. Tendríamos los tres acordes básicos del mi menor, serían el la menor y el si séptima, por Bien, en ejemplo, el ¿no? si séptima tiene para elegir variantes. Directamente arrancarlo invertido o arrancar. Cualquiera de todas las variedades, porque tiene los cuatro bajos. Tiene cuando usted libera, cuando sube el dedo 2 al fa sostenido. Le queda la quinta al aire, que es un la, que casualmente es la séptima del si. O sea que tiene los cuatro bajos posibles. Tiene el si, tiene el fa sostenido, tiene el la en la quinta al aire y tiene el re sostenido en la cuarta cuerda. O sea, cualquiera de los cuatro bajos están hermosos. Después lo que hay que hacer es darle una cierta lógica.
Claro. O sea, es mucho imaginación, ¿no? O sea, los bajos, y usted escucha bordoneos de qué sé yo, los bordoneos de Cafrune, nada que ver a los bordoneos de los chalchaleros, nada que ver a los bordoneos de Falú, ni nada que ver a los bordoneos de Yupanqui, porque es la manera que tenían ellos de enlazar un acorde con el otro. Entonces, opciones hay miles, o sea, hay miles de variantes, por ejemplo, de ir de un mi menor a un si 7. Y volver de un si 7 a un mi menor, por ejemplo, o de un la mayor a un. O sea, de cualquier De un acorde. mi menor, me menor a un si 7. Sí. Y a ver, ¿qué podría hacer yo? No, Eso esta va a sí ir la un iría. la, eso va a ir un la. La, pero para un sí. De un mi a un si. Mire. Ya directamente, no, usa el, no, siempre lo recomendable es arrastrar el dedo al que va a quedar, el dedo con el que va a quedar. Al que va a quedar, Si está usted va claro. a un si7 y va 02, 012, arrastro el dedo 1, el dedo 2, perdón. Porque después. De la escala para volver, ¿no? Claro. Siempre es conveniente marcar la nota y después en la cola de lo que queda el acorde. Si yo me demoro en armar el acorde, nunca toqué el bajo último a tiempo. ¿Ve el reflejo? Si fuera mayor. Me varía la tercera. Quinta. Quinta nota. Cuarta. Tercera. Segunda. Tónica. Entonces, el camino más normal es ir y volver. O sea, para llegar, acuérdese usted, paso por lo que tenga, no importa. Me llevo puesto lo que quiera. Practíquelo en sol. Vaya del, por ejemplo, del 2-3. ¿Ve que está cerquito? Poquito más lejos. Un 2-3. 2-3. Un 2-3. 0-1-2-3. 0-1-2-3. Un 2-3. ¿Entiende? Va eligiendo. Lo que nosotros tenemos que saber. Claro, no. Hay que llegar con el dedo decidido. ¿Cómo llega un sol? ¿Ahí arma el sol usted? O lo arma con dedo 2. Ahí llega. Sí. Claro, entonces el dedo que va a jugar va a ser el dedo 2. Se me comió el 2. A ver. Sí, está perfecto. Pero lo más intuitivo es siempre 2-3. Y después nos vamos alejando, digamos. Es como si nos fuéramos metiendo al mar. Primero nos metemos ahí nomás y volvemos. ¿Ve? O sea, un poquito y volvemos a la orilla. Después, si da, nos metemos un poquito más. Si da, un poquito más. ¿Veo? Gracias.
Entonces, sería así. Y ese después el para bajar. ¿a qué va a ir? Es que hay que ver a qué va, es que si no sabe a qué va, ¿vio? O sea, Claro, del sol, por ejemplo, me iría, no sé, me iría un do, por ejemplo. a un do. Claro. Perfecto. Ahí fue por las notas de la escala, está bárbaro. Y del do alfa. Me queda. También es una variante. Y ahora, si me quiero ir a un re menor, ¿qué haría yo ahora? Estoy acá, estoy en un fa, uy, lo tengo Pero medio. hay que ver cuándo lo va a usar. ¿Se usa un fa o un re menor? De un fa a un re menor, sí. Sí. Sí, estoy en un fa. Sí, claro. Uso la escala. Mejor ahí no hace el bolsoneo. No, no, pues no, 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 chiquito, no. Usted se metió, usted me lo resuelve. ¿Eh? Vos te metiste en esa, vos solucionámelo como sea el tema. Entonces, pero no hace falta ir de la nota. ¿Ves yo qué hice? Me pensé en esto, yo pensé, voy del fa. Son muchas notas, son cinco notas, es imposible. Entonces, voy de alguna nota más cerca. Del do del fa. Es lo mínimo. Haga el fa. El fa. Ahí tiene el do en la quinta. Y toque esa. Do, re. Y la cuarta al aire. Pero ya tiene Y que, ahora. escúcheme, ya desarma, porque ya pasó el do. Usted ya está pensando en el re, entonces. Cuando siempre un pensamiento que tenemos que tener y un reflejo es que al acorde que yo voy a ir, lo voy a ir armando antes. Usted no puede quedarse con el do acá y querer tocar el re cuando ya viene un re. ¿Ve que el re ya está armado? Usted hace esto. Busca tocar el re con el fa. El fa ya pasó. No se quede en el pasado, porque el fa ya está. Eso, ¿Sería algo se le así? explotó, pero bien. Sí, a ver, a ver. Bueno, perdón. Eso. Ahí va, ¿ves? O sea, porque usted llega, siempre, siempre la última nota ya tiene que estar en el acorde que va a llegar. No puede quedarse en un do. Pues se quedó mirando la explosión. No, papá, vos pusiste la bomba, andate. Claro, Andate y no, mirá cómo explota de afuera, no te vas que. ¿Eh? Un claro. ejemplo, no es un ejemplo muy, muy saludable, pero ¿se entiende? Sí, se entiende. Míralo de afuera, porque si no, cagaste. Entonces, ese sería el principio piola, maestro, ¿sí? Para empezar a pensar. Y lo otro, si tiene tiempo y no quiere hacer bordoneo, jugar con los dos o tres bajos posibles del acorde. Bueno, eso sí, pero eso es más fácil, ¿no? Entonces, a mí lo que. Yo no le canto a la luna, porque alumbra nada más. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Ay, luna,
Otro movimiento. Queda lindo un ratito, todo el tiempo queda feo. Pero si es como ejercicio, todo vale. Si es como ejercicio, todo bien, sí, señor. Eso Qué está claro. grande. Perfecto. Bueno, eso ya lo tenemos. Bien. Vamos a ver, ¿qué más cosas quería consultarle? Ah, una cosa que le quería preguntar hace días. Sí. Las introducciones de las zambas tienen que ser exactamente 8 compases, no pueden ser 12, no pueden ser. 12. No pueden haber introducciones más largas, introducciones más largas de 8 compases. Y que los bailarines se embolan. Ya, pero como se les avisa, se les dice adentro, ¿no? Sí, bueno, pero tampoco va a tenerlo 2 horas. Eso es lo que nos había pasado a nosotros, nos delirábamos en instrucciones. Pero hay como una lógica, que 8 es lo estándar y a veces algunas pueden que tengan 12, pero mira, a ver, esta es la López Pereira. Ta tan ta tan ta tararán. Ta tan ta tan ta tan ta tan dos. Ta tan ta tan tan tarán 4. Pa pam pa pam pa pam 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 6. Ta tan ta tan tan tarán 8. No, 6 de 8. Y Ya. eso que esa samba, que es un aire samba, tiene 20 de estrofa. Yo quisiera olvidarte y me es imposible, mi bien, 4. Tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también, 8. Y cuando pensativo, yo solo estoy, 12. Deliro con la falsía con que ha pagado tu amor, mi amor, 16. Deliro con la falsía con que ha pagado tu amor, mi amor, 20 compás. ¿Y dónde están los 12? Nos pasamos por 8 y que es un aire de samba. Es un Entonces ya aire, les sí. avisa, che, loco, es aire, bailen como quieran, porque no, aparte no tiene estribillo. Tiene 20 y 20 y no tiene estribillo. Pero Bueno. ya 8 es mucho. ¿Usted qué quiere hacer de desastre ahí? No, yo era una curiosidad, Sí. así, No, por no, aquello de habría que lo buscar, habría que escuchar y ponerse a escuchar y analizar samba por samba, pero me parece que son todas de 8. Tarararararán, pa pa pam, tairarán, ti ta tan tara, 4. Y 4 más 8, paisaje Catamarca. Son sambas que me acuerdo yo la introducción exacta. ¿Vio si son de 8? No, son 8. Porque es mucho más. O sea, no puede ser una intro del mismo desarrollo de una frase de 12, ¿no? Es como que la intro es una intro. Si no, ya tiene más protagonismo de que la misma obra, ¿no? Sí, creo que le respondí la pregunta. Me voy a poner a buscar, ahora que usted me dijo, me voy a poner a cazar y a buscar zambas que haya alguna que tenga 12 de intro. Ah, bueno, no sé, yo no sé, no. O sea, era una pregunta de esas que a uno le pasan por la cabeza, ¿no? Sí. Cuando no es experto en una cosa, pues entonces se te ocurren mil cosas, ¿no? Seguro, Preguntar pero mil está cosas. buena la pregunta. Está bueno, debe haber. Yo me juego la cabeza que alguno debe haber hecho alguna de esos de 12, la intro. Puede ser, Los puede bailarines son los que saben mucho más de eso. Están siempre atentos porque ellos cuando bailan tal tema saben los aceites que tiene cada una, ¿vio? Ya, claro, Saben que si claro. vos decís la López Pereira, ya no tenés, si son bailarines que ya saben y son profesionales, ni tenés que avisarle que es aire de samba. Porque ellos Ya, ya claro. saben que tiene 20 compases la frase. No tiene 12. Ellos le cuentan por giros, vueltas, ¿no? No sé si algunos cuentan los compases en sí, pero estaría bueno que sepan la cantidad de compases. Ya.
Bueno, ya más o menos ya Y lo tienes. bordones, vaya haciéndose usted como una Sí. carpetita, un Sí, manualcito de sí. bordoneo, ¿no? O sea, como que hasta para emprolijar y como hicieron los yaceros No, y los bluseros que anotaron todas las frases famosas de Miles Davis, las frases claro. de ¿cómo se llama? El loco de Johnson, Mel Johnson, iban Sí. anotando las frases. Entonces después en libros, y vos comprás el libro de los 100 leaks de blues, ponele, ¿no? Y 100 frases, Claro. y vos decís, es esto, es eso. Pero mire, para ir a un C7, tengo 0-2, ya es una opción. La sí, la sí. Tengo la sostenido sí, esa ya es otra opción. No es lo mismo que. Que voy desde el sol. Voy del sol al sol sostenido. ¿Ves cómo voy agregando notas? De nada, de la nada misma. Yo tengo que llegar a un sí por el propio sí. Por la anterior. Por dos anteriores. Por tres anteriores. ¿Me entiendes? O sea, yo todo lo que haga, yo cuando yo, todo el mundo va a esperar que yo llegue acá feliz a ese sí. La gente está esperando esto. Todo lo que yo le ponga antes es embellecerlo o cagarlo. Es una delgada línea entre que quede lindo a que quede enchastrado. Que sea barroco o que sea rococó. Fueron pocos años, pero fue el exceso del barroco. Después que pasó loco, cortemos con tanto coso, vamos, el clásico. Pero por saturación, es como que cada periodo, me parece a mí, cada periodo artístico, surgió otro por saturación del anterior, me parece. Bueno, y acá es lo mismo, llega un punto que decís tanto bordoneo y después terminé escuchando algo que toca esto. Sin nada. Entonces vaya anotándolos y vaya previendo que lo importante que no se le arruine la canción. Si usted ve que No, no, por un bordoneo llega tarde o no puede cantar, es porque sí, hay que porque practicarlo más o que le está faltando técnica o por ahí lo está haciendo muy lento. sí, no, era, mire, tengo una cosa que era clave, que es la que tenía que saber, y usted me la ha explicado. Subiendo puedo ir cromáticamente, bajando tiene que ir por las notas de la escala. Eso Entonces, sería la regla. Después ahí se puede violar. bueno. Vale, pero Pero, en sí. principio esa es la guía por la que tengo que yo, la norma por la que tengo que guiarme, ¿no? Entonces Exacto. a partir de ahí yo ya puedo empezar a trabajar eso. Sin saber eso, yo no hubiese adivinado nunca esa norma. Ah, no. Claro, o sea, para eso sirve el profesor, para Bueno. no tener que las cosas por uno mismo, que se puede pasar uno la vida Claro. para O a lo mejor descubrirlo. las hace intuitivamente y jamás supo lo que es una escala. Porque Claro, Cafrune no creo que supiera lo que era una escala. ya, Y sin embargo, son unos bordoneos increíbles. claro, sí, tiene unas introducciones preciosas, sí. Claro. Bueno, entonces, mire, otra cosa que quería consultarle está relacionada con eso, ¿no? Es por ejemplo, mire, está trabajando de Noche de Paz. Ah, bien. Y estaba trabajando, primero estaba trabajando pues como con una nota, ¿no? O sea. A ver. Y aquí venía desde el 4, mira.
Ahí es re el bajo, ¿eh? Ahí es re el bajo. Ah, sí. ¿Y aquí qué hago? Bien. Si hay... Sí, ahí ¿Sí? recién, ¿Bien? ahí ahora recién va la. Bajo en mi. Perfecto, perfecto. Entonces, como me aburría mucho haciendo esto, entonces intenté hacer tríadas, ¿no? Tríadas. Y entonces, claro, empecé a intentar hacer esto. A ver. Y ahora acá, tengo que subir acá. Esto es un mi. No, perdón. Acá estoy. ¿Y ahora qué pasa aquí? Claro, y acá esto está bien, ¿no? Y Sí. después voy acá, esto es un la. Sí. Tenga cuidado con los bajos, porque le erra los bajos y al errar el bajo es como que toda la tríada, lamentablemente lo que nos apoyamos nosotros, lo que escuchamos es en el bajo. Si usted El le bajo. erró al bajo, toda la tríada puede estar hermosa, pero suena pifiada. Bueno, pero ahora como no tengo la tríada en la cabeza, la tengo que estar mirando. Claro, está Entonces, bien, está bien. Está bien, no dije entonces nada. acá voy Cuarta. con el re. Bien, aquí es la pregunta. Muevo los tres dedos ahí. Sí. 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 No, espera, no. Mayor. Mayor, claro. O sea, es este. Y ahora fíjese, esto que hago, ¿qué es esto? Está ¿Esto qué es? perfecto. ¿Esto qué es? Sí. Aparte, el re en este mi queda como el bajo en la séptima. Pero no le doy, no le pongo nada. No, a ver. No le pongo bajo o sí le puedo Le poner. puede poner, a ver. Al primero, al del mi, sí. ¿Sabe qué? ¿Dónde se los pongo yo que está bueno? Entre. En vez de juntos. Suena muy heavy metal junto. ¿Cuál es la Sí. idea? ¿No se acuerda que le conté ya a usted que en un año nosotros le hicimos todos los ritmos folclóricos y lo hicimos Noche de Paz? Porque está en tres tiempos, entonces Sí, como está en tres, me lo dijo. Noche de. Primero Vidala, Noche de Paz. Samba, parce, zulo. Llámame, brilla la estrella del niño Jesús. Hay en el mundo alegría, pues ha nacido el Señor. Le entra
entran todos los ritmos, como está en tres tiempos, y Sí. jugábamos con eso, hasta un vals. Noche de paz, noche Sí. de amor. Pero está bien, ¿eh? ¿Ves? Yo le hago eso, le hago como para que camine un poco. Para Porque que siempre camine. el bajo simultáneo en la tríada, sea en una samba para el bordoneo, para lo que sea que vimos recién, porque básicamente el concepto es el mismo, la técnica acá. Junto es muy duro. Ya. Claro. Ve que el bajo en la nos traicionó. Todo lo lindo que hizo estuvo para nosotros, se escuchó un la. Entonces, lamentablemente, el re que Acá estaba claro. mayor. Ahí viene un re también. De acá lo hacía con este mismo. Sí, el final. Sí. El primero sí, a ver cómo empieza. Sí, eso sí. Aquí hace este movimiento, lo hace. Hay un re, mire. Pero este re no puede ser la séptima del mi. Sí. Eso, un mi. Mi la la. Y ahora me voy aquí arriba con otro lado. Claro, ahí termina, ahí está, mire. Entonces, ¿qué es esto? Ahí le vamos a usar el re ese del mi, lo vamos a dejar porque nos ayuda. ¿Qué hace? La I. A ver cómo resolvemos el final. A ver, al final, ¿cómo es? La I, ra, 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 ira, ra, ra, ira. Vamos, repetimos eso. Repetimos el Mi del 7. Quiero escuchar ese Mi del 7. ¿Puede ser? ¿No le molesta? No. Ahí también, no, no le mezquinen la tríada, ¿eh? No le mezquinen las otras, mire. Y esa técnica que le digo yo, ¿ves? La de tocar. No es ni, no es ni en bloque ni arpegio. Es un casi, casi bloque, casi arpegio. Eso, ¿eh? Yo le oí una vez en un vídeo que contaba usted que ponía los dedos estos de manera En bloque. que Ah, claro, sí, para sí, tocar en bloque. Es como se ponía el dedo capitán, que es el anular ahí, entonces usted los pone así. Ve claro, salía un poco, claro, al luego inclin. salía un poco. A ver. Eso. Ya Termina que queda hacer. en la. Ah, termina en la del 9. Final en la. En el 9. Eso.
Y ahora me voy otra vez al la este acá. Pues uno menos, uno menos, ahí está. No, perdón. Sí, viene, entra el mío. Perfecto, Pues perfecto. eso sí. Sí, el mismo efecto, el mismo efecto del re acá. El mi con el re. Juega del mismo ahí, el mi con el re. Es la séptima. Entonces está perfecto eso. Muy bien, Y maestro. si quisiese hacer, si quisiese hacer como un arpegiado acá en la canción esta. Eso está en tres tiempos. Noche de paz. Eso ya lo hago, eso es lo que hago normalmente Sí, sí. cuando tengo que cantar esa canción, ¿no? ¿Y usted Ya qué le pongo la quiere? cejilla, el Claro. 2, no, yo digo usando, Ah, haciendo la tríada, tríadas. perfecto, bien. A ver, ¿cómo haría? A ver, ¿cómo haría yo esto, por ejemplo? Aquí, me vendría aquí. ¿Qué parte va a ser? Esta, el Ah, re, por ejemplo. entre los... Y acá vendría. No, claro, entonces, ¿qué hago? Uso el bajo para rellenar los huecos Sí. entre. Por ejemplo, mandé una blanca con punto. No voy a estarme todo el rato ahí con la blanca ahí colgada, ¿no? Claro. Ahí, la blanca con punto Claro, entre dos que va. para colgar colgamos las negras. ¿Vio que qué racista que somos? Vale. Claro, acá por ejemplo, acá, bueno, acá viene esto, pero acá y Yo acá. lo que sé hacer a veces, mire. Fa sostenido. La primera vez puede ser un re, un la. Pues. Y repito. ¿Vio? La primera, la Sí. mayor, mayor. Repetimos. ¿Ves que yo lleno mucho con el bajo? Eso es para la foto. Levanta para el mi. Y luego Sigue el fa. No, mire, no se complique. Después remate en la. Probaré,
si me sale. Iré ¿Cómo? probando eso. ¿Eh? Que iré probando eso a ver si sabe. Claro. O sea, cambia el fa. Pam, pam, tan. Solamente el fa menor con el 5. Y ya en el 0 de la primera al aire, libera el fa. ¿Y ahora? Viene el la. La, la. Ah. Y ahora viene el Claro. Y ahí en la con los dedos eso, lo mata porque tiene que dar vuelta toda la mano para hacer el la después, el mi. ¿Ve? Ahí tiene que, ¿Eh? mire, tiene que hacer una acrobacia para hacer el mi. A ver, cómo lo empiezo, ¿y ahora? Eso. Pero le quedó abajo un la. Le quedó abajo un la, eso. Perfecto. Es práctica, Bueno, es práctica eso. es Sí, práctica, es Re práctica. Es cosa repasemos, de... repasemos antes de irnos. ¿Quieres repasar la luna tucumana? Bueno, vamos a repasar el mapa Qué grande, maestro. tucumano. Yo quería también hacer una pregunta sobre la tonada de un viejo amor, ¿eh? O Sí. sea, mire, me deja que le diga los acordes que a mí me A suena. ver. A ver, estuve escuchando la versión esa que canta el Jaime Dávalos, que canta tan mal, ¿no? Y entonces, claro, entonces, él la canta en la, y Falú también la canta en la, porque en Sí, la sí. es el tono que ellos pueden cantar. Yo en la no solamente lo puedo cantar, sino que además no la oigo. Claro. Y entonces dije, bueno, pues vamos a ver en re qué pasa, ¿no? En re mayor. Y me suena esto. Y nunca te de olvidar. Y ahí me viene un sol. Sí. En la arena me escribías. Y ahora ahí tengo el viento lo fue borrando. Me viene un mi menor. Que podría ser también un sol, pero me gusta Sí, más el mi. bien. Y estoy más solo mirando el mar. Y ahora una repetición se me ocurre hacer. El viento lo fue borrando, borrando, y estoy más solo mirando al mar. Perfecto. Hacer la repetición igual que estaba, ¿no? Bien. Bueno, la segunda estrofa más o menos hago lo mismo. ¿Y dónde tengo el problema? En el estribillo. En el estribillo, herida la de tu boca. No. Yo entro con un menor, pero no me suena. ¿Y por qué entra con ¿Cuál es eso? el...? No, porque me suena, mire. Herida la de tu No, no, boca. no, 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 no. ¿Qué Ton pongo ahí? ¿Qué y un acorde? dominante. Herida la de tu boca. La séptima. ¿Y ahora? Dominante del dominante. Lástima tu Dominante, vida. 5 del 5. 5 del 5. Dominante el dominante. Entra Ahí en empiezo con dominante, el... ya entra en dominante el acorde, el estribillo. Herida la de tu boca. Qué lástima sin dolor. Ya. Tengo miedo al invierno. Ah, que no sigue, no están con tu recuerdo. No, ahí no. Y aquí Sustituto, no, ahí viene mi intercambio modal. con y entonces un intercambio modal que Con tu haríamos acá. recuerdo lleno de sol. Es que le pongo ahí un fa. No. Estoy en re y tengo que ir a un la séptima y otro re. Y entonces estoy Herida. 5, la de tu boca, 1. Qué lástima sin dolor. No tengo, me quedo ahí, miedo al invierno. Con tu recuerdo, fa mayor.
su intercambio modal. Con tu recuerdo lleno de sol, no tengo miedo al invierno. Y después va sol mayor. Después sigue el cuarto primero, quinto primero. Tiene que terminar en cuarto primero, quinto primero, como todas las estrofas, ¿no? Pero el estribillo hace, empieza en el dominante. Herida, la de tu tónica, dominante del dominante. Queda colgadita ahí, queda colgada ahí. Dolor, y ahí empieza. No tengo miedo al invierno. Con tu recuerdo lleno de sol. Espere, espere. Eso sería un fa mayor. Claro. Fa sostenido mayor. Fa mayor. No, fa sostenido. Fa mayor, no fa sostenido, fa mayor, ¿no? Claro, sí, no, sí, un intercambio. Bienvenido al mundo de Falú. Y de, bueno, lleno de... Eso sería un fa mayor. ¡Qué gracia! Que no lo iba a encontrar nunca, pensando en la escala, ¿no? Pensando en la escala. Claro, nunca, claro, claro. Y ahora en la repetición. No tengo miedo al invierno. Sol mayor común, cuarto. Con tu recuerdo lleno de sol. Y en realidad hay que hacerlo con ritmo de tonada y no con ritmo de samba. Todos lo tocan como samba, pero es una tonada. Una tonada, voy a poner el título, tonada del viejo amor. Pero todos lo tocan como samba. Vale. Ve, ya tengo resuelto los acordes. ¿Vio? Mire cómo ordené la sala. Hay un escenario, a ver. Hay un escenario ahí. Ah, mira, sí. Ya lo veo ya. Hay un escenario. Sí, sí, sí. Créase sí, sí, o no. Total. Sí, total. Pasa que sí, todo el año estuvo cubierto de cosas, pero bueno. Sí. Ha limpiado, ha hecho limpieza. Un poco, tampoco vamos así, qué locura, ¿eh? Pero... Ya, está muy bien. Bueno. Entonces, en encontrar de una intro a esta tonada del viejo amor, tengo que practicar todo lo que hemos hecho esta semana. Y entonces, una cosa, ¿y cómo vamos a seguir? O sea, porque ahora, antes de Navidad, nos quedan, parece que quedan dos clases más. Hoy es dos, queda 9, queda 16 y 23. Y después ya, no, el 23 no estoy ya, estoy fuera. Hasta fuera. Entonces ya no. Entonces, vamos hasta después de Reyes. Bueno. Entonces. Todo ese tiempo estoy fuera, no tendré internet ahí. Y no ah, puedo, perfecto. No puedo... Bueno, retomamos cuando retomamos. Perfecto, retomamos como. Ya. Vamos a tratar de hacer de trabajo, pero va a llevar la guitarra usted. Sí. ¿A dónde se va? No, me voy a un pueblo pequeño de la comarca de la Ribagorza. Está cerca del Pirineo. Se ha metido entre montañas. Hay un río precioso y está muy bien. Pueblo muy pequeño. Va a tener que hacer videos ahí con la guitarra. Haga videos. Después lo hacemos videoclip, después lo subimos a YouTube. No sé. Es muy malo yo de las cosas. Bien. A ver, mire, esto lo que tanto voy a practicar. Pero lo que yo le quería preguntar es, las dos lecciones que nos quedan, ¿qué le parece a usted que íbamos a hacer? Y vayamos, reforcemos bordoneo y elegimos algún tema en la semana. Ya ahora cuando cortemos la clase, ya cuando cortemos acá de grabar, nos ponemos de acuerdo a ver con qué tema podemos arrancar la semana que viene. Porque Luna Tucumana lo tiene, ya lo estuvo viendo el otro día. Sí, la tonada del viejo amor, podemos empezar a hacer reemplazos de acordes sobre la tonada. Pasa que ya hay tres clases con Gastón que van a salir en breve, que le quisimos con Gastón, porque digo, para no aprovechar eso, que las puede ver tranquilo, apenas la suba. Y con Gastón la hicimos. Estoy pensando en qué tonalidad la hicimos. La empezamos en do. Y nunca te dio olvidar. En la arena me escribías. El viento lo fue borrando. La segunda estrofa. Yo sé que no vuelve más. En re. O sea, que la segunda estrofa, el estribillo más la primera estrofa de la segunda parte está en re. Y después la terminamos subiendo a mi.
O sea, arrancó la primera estrofa en do, segunda estrofa, estribillo, y o sea, casi toda la parte más grande del tema, ¿no? La segunda, mire, supóngase, primera estrofa en do, segunda estrofa en re, estribillo en re, primera estrofa de la segunda parte en re. Nos queda segunda estrofa en mi y final del estribillo en mi. O sea que mucho porcentaje de la tonada está en re mayor. Aparte de la tonalidad que la vio usted también. Y empezamos a Sí, trabajar sí, con sí. todas las cosas, ¿no? Con tríada, increíble quedó. Son tres clases de 1 hora y media, así que tiene para ver lindo de eso. Ya Ya. lo voy a subir prontito nomás. Bueno, yo lo que me refería Sí. es si quiere que empecemos a abordar otro ritmo, como es ¿También? que estaba hablando usted del chamamé, por ejemplo. Vamos. No sé nada del chamamé, absolutamente nada, y he escuchado muy poco, si no me suenan a nada. Bien. Me suenan a música de acordeón. Ve, claro, sí. ¿Sí? Digo yo, ¿no? Digo yo. A ver, mire, yo le digo, o sea, mi interés es el tango. Bien. Así, o sea, si usted me dice, ¿qué me gustaría hacer la próxima sesión? Le diría, pues Caminito, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, Bien. lo que sea, un tango, el que quiera usted, ¿no? Bien. Ese es mi interés. ¿Por qué? Pues por una razón, porque yo acá, porque soy argentino, no voy a tener nadie con quien tocarlo. Hasta en ocasión de, ah, nos va a tocar una samba, ¿una qué? Claro, sí, no, aparte yo sé que en España sí, tengo un alumno que va todos los años, él viaja a Madrid todos los años. Es Hugo, que sabía que subí una foto el sábado con Hugo, que somos amigos ya desde hace años, y él no es de acá, él viaja 130 kilómetros para venir a clase acá, a mi ciudad. Viaja de su ciudad, son 130 cada 15 días, así viene hace 2 horas. Y tiene un hijo viviendo en España, y él canta mucho folclore. Y dice, no, dice, voy cada vez que voy allá, dice, lugares hasta restaurantes argentinos, dice, restaurante para ir a cenar. Y llego, entro, y está tocando flamenco. Y yo, ¿qué onda? Dice, loco, pero no hay nadie que toque samba acá. No, dice, porque a la gente no le gusta. El folclore argentino no le gusta, lo sumo el tango. Por eso. Eso, claro, esa es la cosa. O sea, yo no tengo a quien tocar de zambas y nada por el estilo, ¿Y su ¿no? O sea, señora? no. No, no, le voy a contar la cosa, mire. ¿Por qué me interesa a mí el tango? Le voy a Sí. decir, porque los tangos fueron las primeras canciones que yo oí en mi vida. Bien. No se lo he contado nunca eso, no se lo he contado Me nunca, se parece lo que voy a sí, me contar, parece mire. que sí, algo me dijo, creo que Mi sí. padre vivió su infancia en Argentina, ¿no? Claro. Y tuvo que regresar, llegó con 2 años a Argentina y se marchó con 10, porque su padre, mi abuelo, pidió una tuberculosis y se tuvieron que regresar porque mi abuela acá tenía más posibilidades de trabajo que él. Y claro, cuando se conocieron con mi madre, pues cuando eran novios, se vieron todas las películas de Gardel que estrenaron en Barcelona. Claro, Entonces, ¿en ¿qué qué pasa? año habrá sido Ah, eso? ahora, 30 y algo. pues no. Sí, por ahí, sí. Bueno, Sí, entonces, Gardel fue el inventor del eso, videoclip. los años 30, ¿no? Era eso, Sí, claro, sí. principio de los 30. Y entonces, claro, entonces mi madre, como todas las mujeres de su tiempo, mientras lavaban los platos, mientras hacían las camas, mientras barrían, cantaban. Claro. Todas las mujeres cantaban, todas. O sea, tú tenías un bloque de pisos y estaban las ventanas del tragaluz abiertas. Y allí se oía, era un repertorio, cada una soltaba su repertorio allí mientras iba a lavar los platos, ¿no? Entre los tangos, son las primeras canciones. Me acuerdo que aprendí uno que no volví a escuchar jamás en mi vida durante muchos años, que era aquel del arquerito, aquel del pichimos, ay, no, vamos, pingos, por favor, que para subir el repecho no falta más que un tirón, era el carrerito o una cosa así, ¿no? Ah, Y no volví a oír jamás en mi vida sí. hasta que descubrí el portal Todo Tango, y entonces ahí lo encontré, ¿no? Puse pichimolo y me Claro. salió, ¿no? Bueno, entonces mi madre cantaba, pues cantaba Gira Gira, cantaba a La Cieguita, La Cieguita, Ajá. que ahí yo, ¿no? A punto fijo, no sé si el dolor que sentí fue escuchando la voz de la nena o fue que cuando miré a su vieja, advertí, yo ahí me volví loco de niño, ¿no? Y Claro. dije, una vieja, y bueno, total. Claro, a mí el tango es una cosa que Bien, sí. Y bueno. además, tengo varios tangos y no los puedo tocar porque no sé tocar tango. Perfecto. Entonces, claro, empezásemos a trabajar tango, unos tangos fáciles, sencillos, tipo vieja guardia, ¿no? Que es lo Sí. que. Bien. Eso sí que.
Bueno, encaramos por el lado del tango. Vio el video mío, yo le voy a pasar ahora el video de tango y le voy a pasar los ritmos, las hojitas ahí, la grilla de los rasgidos básicos para empezar a entenderlo. Pero ya el hecho de ustedes tocar en bloque, caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar, he venido por última vez, he venido a contarte mi mal, caminito cubierto. Sí, lo vamos a arrancar piola, no va a tener problemas. Y podemos hacer una versión hasta de solo de guitarra, digamos, como hizo de Noche Paz, hacer de Caminito, que sería lo lindo, ¿no? Claro, sería lo lindo, Sí, claro, sí. sí. Sí, porque, a ver, si se puede hacer, si soy capaz de tocar en solo guitarra, entonces eso puede ser como para una primera vuelta, ¿no? Como hacían Claro. las orquestas, hacían toda una primera vuelta toda la orquesta, luego se ponía el vocalista y cantaba en la Claro. segunda vuelta. Seguro. Había toda la. Claro, y entonces eso es bonito, eso sí. Y sí, maestro, Bueno, sí. ¿le parece a usted que empecemos contándolas Empezamos en con las tango, últimas estrofas? empezamos con tango, sí, señor. Y total, la tonel del viejo amor ya va a tener tres videos para ver. Y ahora le voy a pasar el ritmo de tango y le paso ahí unos. Yo tengo algunas tablaturas hechas de tango. Transcribimos por una cabeza, después Adiós Nonino. Hay varios. Sí, puede ser. Después. Pero yo con las tablaturas no me entiendo. Yo, si usted me lo explica aquí en vivo y en directo, Vamos yo no entiendo. a sacarlo como hicimos con Noche de Paz, vio que escribimos el punteo y que escribimos la Claro. como escribimos la introducción de la nochera, vamos a encaminarlo por ese lado. Claro, me parece La perfecto. Claro, melodía, si pues ya. usted puede ir sacándole la melodía de oído en la menor. Sí. Tenga la escrita, entonces ya ganamos tiempo ahí. De última y que Vale, corregiremos vale. algo, pero vaya escribiéndola. Sí, seguro. Vale. De última Pues la eso. escribe y me la pasa en la semana, me pasa una imagen, yo la veo, si está bien o le corregí. Entonces ya arrancaríamos Vale. ya, armonizando si quiere Vale. Caminito. Por ahí vamos con Sí. Caminito, con alguno de esos tanguitos, piola. El cantante tiene una historia muy bonita. Esa canción es preciosa, ¿no? Sí. Claro. La escribieron, no sé, allí en tierras altas, por allá, no sé, por Salta o por ahí, Me ¿no? parece que sí. Y sí, y después resulta que alguien le puso música, eran los versos, escribió los versos, luego alguien le puso música que no, me parece que no es de los versos, y después al cabo de mucho tiempo, cuando le pusieron Caminito a aquel barrio de La Boca, Ah. entonces la gente la asoció al barrio, no tenía nada que ver. Claro, Entonces, sí. Bueno, como 9 de julio, el otro tango de José Luis Padula, que es tucumano. Y 9 de julio no está inspirado en la fecha. No, en el Parque 9 de julio de Tucumán. Qué Encima de maravilloso. Tucumán. Y cantándole en Buenos Tucumán. Aires, los porteños se creen que era que le hacían evocaban la fecha. No, tipo, es allá que la plaza que se llama, la plaza del parque, ¿no? En Tucumán, que se llama 9 de julio. Bueno, muy bien, Jesús. Bueno, Bueno, maestro. estoy muy contento Sí, yo porque también, porque estamos. ahora, y ahora vamos a encarar por la otra parte que está buena, ¿no? De la del tango y eso. Yo ahora. Sí, claro, porque estoy resolviendo cosas que me que yo solo no las hubiese podido adivinar Y nunca, ¿no? Y los bordoneos que hacemos para el folclore, en el folclore, o sea, tenemos digamos, ese camino un poquito más largo del tener tres tiempos, porque podemos usar sí. tres bajos. En el tango, los bordoneos pueden ser los mismos, pero ¿qué pasa? Que son dos tiempos. O cuatro. Porque eso que muchos dicen, no, el tango está en 2x4. 2x4 son las milongas viejas, los primeros tangos. Todo lo demás se compuso Claro. en 4x4. O sea, ¿qué es el otro mito del tango? Decir 2x4 tango. No. El tango casi todo está en cuatro tiempos. Entonces, si vos contás los cuatro tiempos, es mucho mejor que contar dos tiempos. Contarlo en cuatro, ¿no? Verdad. Y para la gente que no toca folclore. Porque veo que el folclore cuesta, el folclore argentino. Como a nosotros nos cuesta el flamenco contar en 12. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2, 3, la bulería. Y es un quilombo. Porque no es algo natural para nosotros contar en 12. Hay que contar en 12. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2, 1, 2, 3, 4. Quilombo contar la clave de la bulería de Las Palmas y todo. En 12. Es imposible, pero para ustedes es natural. En cambio, para nosotros es re fácil. Es fácil contar pa, pa. El catalán y no tengo mucho que ver con los andaluces, o sea, estamos como bastante lejos, ¿no? Claro. Bueno, pero más cerca que nosotros están. Más cerca que la zamba, Claro, seguro. por eso. Entonces, ¿vio? Pero sí son idiomas y universos como distintos, ¿no? O sea, Completamente, sí. pero bien. No me corte, aprieto F10 para frenar la clase, pero no me corte, así nos ponemos de acuerdo con lo que vamos a ver las semanas que vienen. Espérenme un segundo. Perfecto. Que se guarde esto. A ver si está guardado. Está guardado.